que Navarra, en datos actualizados, registra 154 nuevos casos de coronavirus en el último día. Supone un incremento del 5,7% sobre el total de casos acumulados hasta el día de ayer. Desde que se iniciara la epidemia, la cifra total de casos asciende a 2.836 y también cabe destacar que por sexto día consecutivo el porcentaje de incremento se sitúa por debajo del 10%. Se han producido 150 fallecimientos en total, 10 de ellos en las últimas horas. El rango de edad de las personas fallecidas oscila entre los 57 y los 99 años, con una edad media de 82 años en el caso de los fallecidos, mientras un total de 294 personas se han recuperado de la infección, 16 de ellas en el último día. De los 2.836 casos acumulados positivos de COVID, un total de 1.284 han necesitado de hospitalización, de los cuales 711 la requieren en el momento actual, y cabe destacar que desde el inicio de la epidemia 119 personas han necesitado el ingreso en la UCI, de las cuales 95 continúan ingresadas en las unidades de cuidados intensivos. Actualmente, del total de pacientes diagnosticados, el 59,2% se encuentran en seguimiento domiciliario y un 4,1% en hospitalización en su domicilio. En relación a los casos positivos de los profesionales del sistema sanitario público de Navarra, tanto el público como el privado, estos alcanzan el 3,3%, es decir, 505 profesionales de un colectivo de 15.000 personas aproximadamente. Finalmente, en cuanto a la evolución de la epidemia por zonas básicas de salud, se facilita a todos ustedes el desglose de los datos relativos al sistema sanitario público, al que faltaría incorporar los datos de los centros sanitarios privados. De los 2.836 casos positivos ya referidos, un total de 2.468 pacientes están siendo atendidos en el Servicio Navarro de Salud, Osasun Bidea. Finalmente, como hoy es viernes, recordarles que el Servicio Navarro de Salud, Osasun Bidea, señala que los centros de salud de Ansoain, Azpilagaña, Barañain 2, Ermitagaña, Huarte, Mendillorri, Noain y Orcoyen volverán a abrir este fin de semana y que solo atenderán a pacientes con procesos respiratorios agudos, así como con cita previa. Igualmente, recordamos una cuestión, como saben ustedes, y han tenido ocasión de señalarlo a través de los servicios de comunicación del Gobierno de Navarra, el Departamento de Salud ha asegurado que el Hospital Reina Sofía cuenta y ha contado en todo momento con los suficientes equipos de protección homologados para los y las profesionales sanitarios del área de salud de Tudela. En concreto, en este contexto, se enmarcó la gestión del material procedente de China, donado a Navarra por el Gobierno de la provincia de Guangzhou, con 275 cajas y 2,7 toneladas, que llegó este pasado martes al Hospital Reina Sofía de Tudela y de donde se distribuye precisamente entre los centros que se determina por parte del Departamento de Salud en función de las necesidades existentes. Este envío de 40.000 mascarillas quirúrgicas, 5.000 mascarillas médicas y 6.000 unidades de ropa de protección sanitaria se suma ya al material almacenado previamente en el centro hospitalario de la capital ribera. Finalmente, señalarles que el Gobierno de Navarra adecúa la demanda real registrada en las últimas semanas tras la creación del estado de alarma, los servicios de transporte regular interurbano de viajeros por carretera, que son competencia, como saben ustedes, de la Administración Federal. Insisto, el transporte regular interurbano. En los días festivos se suprimirán los servicios de transporte regular interurbano, salvo aquellos servicios que tengan como destino los centros sanitarios, tal y como ha establecido una resolución de la Directora General de Transportes que se ha publicado en el día de hoy en el Boletín Oficial de Navarra. Y las líneas interurbanas con mayor utilización realizarán un único servicio de ida y vuelta o un 25%, en su caso, de la oferta habitual. Los detalles, como ya tienen ustedes a disposición, están en la página web navarra.es, así como se les ha transmitido al conjunto de los medios de comunicación. Bueno, pues hoy me acompañan en esta rueda de prensa, creo que no lo he dicho al principio de la comparecencia, por un lado el consejero de Educación, Carlos Gimeno, y por el otro el consejero de Innovación y Universidades, Juan Cruz Igudosa, que van a dar cuenta de cuestiones relacionadas con su área. Así que, adelante, consejero. Muchas gracias, vicepresidente. Buenos días a todos y a todas. Bueno, les quiero trasladar algunas cuestiones de balance pasada la primera fase y la primera quincena en la que se tomó la decisión de suspensión de la actividad presencial en las aulas. El sistema navarro empieza a entrar en una dinámica
de estabilidad en cuanto a la adaptación de todo el sistema al modo del trabajo a distancia y alguna nueva iniciativa que el Departamento de Educación ha tomado hoy mismo. Como ustedes ya conocen, el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra ha organizado y dispuesto en los últimos días actuaciones de urgencia para resolver los problemas más inmediatos con decisiones asimismo inmediatas para la organización tanto del alumnado como de los docentes y los centros. Se han adoptado decisiones sobre la realización de la prueba de EBAU, sobre la evaluación de la segunda evaluación. Les quiero considerar que de 300 centros educativos, en este momento solamente 17 centros educativos restan por cumplir el procedimiento administrativo de la misma. Se ha regulado la formación en centros de trabajo, en el ámbito de la formación profesional dual, las evaluaciones externas y, como bien saben, el aplazamiento de la oferta pública de empleo. También se han realizado diversas recomendaciones sobre la organización en este periodo, con instrucciones concretas enviadas a los centros el pasado 15 de marzo para orientar la actividad educativa no presencial, resaltando sobre todo la importancia de que ningún estudiante pierda el curso por esta situación, no achacable a su voluntad, sino desde luego no achacable a las circunstancias tan especiales que vivimos. En la vocación de atender especialmente al alumnado con mayor desventaja, el Departamento de Educación, en contacto con la Dirección General de Administración Local y en conversaciones mantenidas con la Federación Navarra de Municipios y Concejos, ha trabajado y sigue trabajando en todo el mapa de Navarra para atender a la necesidad de hacer llegar a cada alumno y a cada alumna los materiales escolares que necesitan para seguir instruyéndose desde sus casas y para que el profesorado atienda en todo momento tanto sus necesidades educativas como las dudas respecto a los contenidos. Por ello, se ha solicitado en algunos casos el apoyo de miembros de Protección Civil y policías locales, Policía Foral y Guardia Civil, promotores escolares, servicios sociales de base, Secretariado Gitano, como digo, con el objetivo de facilitar el acceso físico de las familias a los materiales que los colegios ponen a disposición del alumnado en todo momento. Asimismo, el pasado miércoles, el Centro de Recursos de Educación Especial de Navarra envió orientaciones específicas a los centros en relación al alumnado con necesidades educativas especiales. Ayer, con fecha de 2 de abril, desde la Dirección General de Educación y a través del Servicio de Inclusión, Igualdad y Convivencia, se remitieron a los centros pautas de actuación más concretas con la intención de ser una referencia en la que apoyarse, pues en las especiales circunstancias que estamos viviendo en el momento actual. Esta propuesta de orientaciones y de recomendaciones era un compromiso adquirido por el Departamento de Educación ante las demandas planteadas desde los centros educativos y las asociaciones de alumnado con necesidades educativas, planteadas y por la diversidad y la importante dificultad que determinados alumnos y alumnas tienen en esta modalidad de actividad docente no presencial y además está suponiendo un reto en el ámbito de la inclusión y la atención a la diversidad. Les quiero considerar también que Educación sigue elaborando el mapa de necesidades, ordenando los datos que los centros están remitiendo en base a una encuesta distribuida para conocer el número y la localización del alumnado sin acceso a Internet. Y también les quiero considerar, por las últimas noticias acaecidas, que aunque haya varios miles detectados por Educación de alumnos que no tienen esa conexión a Internet, eso no significa que estén abandonados en sus casas, en absoluto. Se les está haciendo llegar bien equipos informáticos, bien materiales impresos, atendidos siempre por sus tutorías y por sus centros, complementando esta labor por el esfuerzo, como les he trasladado anteriormente, de varios cuerpos de seguridad, de voluntarios y de asociaciones. En este sentido, les quiero considerar y trasladar una nueva actuación inmediata de hoy mismo. Estamos procediendo a la distribución de otros 1.500 nuevos equipos informáticos entre Chromebooks, portátiles y tabletas al alumnado, prioritariamente de la educación secundaria obligatoria. Asimismo, el Gobierno de Navarra, con la colaboración entre el Servicio de Tecnologías e Infraestructuras TIC Educativas de la Dirección General de Educación y la Dirección General de Telecomunicaciones y Digitalización del Departamento de Universidades, Innovación y Transformación Digital, que lidera el consejero Cigudosa, continúa incrementando la conectividad digital para garantizar la atención educativa no presencial a todo el alumnado de la red pública de Navarra. Trabajan conjuntamente en varios escenarios para mejorar la conectividad del alumnado en tarjetas SIM, en routers 4G y en conversaciones con operadoras para ampliar los datos a familias que ya tienen establecida esta conexión digital. Es importante considerar que en los últimos años los centros han recibido como dotación de centro más de 5.000 equipos informáticos entre Chromebooks y portátiles y que pueden poner o han puesto a disposición del alumnado. A esto se añaden los más de 10.000 equipos que ya tenían asignados personalmente el alumnado de primero y segundo de curso de la educación secundaria obligatoria y un número importante de alumnos de tercero y cuarto de esta misma etapa de educación secundaria obligatoria. A estos equipos
se añaden los ordenadores de los propios centros, lo que consideramos en el Aragón del Departamento de Educación el parque informático, que están siendo puestos también a disposición de muchas familias en un proceso de distribución que persigue reducir el máximo de minimizar la brecha digital del alumnado desfavorecido. El Departamento de Educación también quiere recordar que todo el alumnado de segundo curso de bachillerato que está llamado a realizar la EBAU tienen ya conexión online y desarrollan esta semana su aprendizaje conectados al profesorado y a sus centros a través de Internet gracias a los equipos de refuerzo que el departamento ya puso a su disposición. Hay una consideración que se está trasladando estos días, que es la evaluación del alumnado. Nadie es ajeno al escenario tan cambiante en el que nos encontramos. Uno de los principales retos que el sistema educativo tiene en estos momentos es que ningún alumno, ninguna alumna se quede atrás, pero sin dejar de tener, entendemos, un enfoque global hacia la totalidad del alumnado. Insisto que se va a propiciar un enfoque global para todo el alumnado en desventaja, pero también para la mayoría del alumnado que sigue con normalidad el curso y también para el alumnado que manifiesta necesidades educativas por alta capacidad. En estos momentos no podemos prever con certeza hacia qué escenario avanzamos en las próximas semanas, que van a resultar decisivas en el devenir del curso actual. Serán las autoridades sanitarias quienes determinen el marco de funcionamiento en el que nos vamos a desenvolver. Habrá que tomar decisiones que establezcan los procesos de finalización del curso, incluyendo los ámbitos de la evaluación, los ámbitos de la promoción y los ámbitos, si me permiten, de la titulación en los diferentes niveles y etapas educativas. Las incertidumbres del momento actual hacen aconsejable la paciencia a la hora de abordar estas cuestiones y más en estos momentos tan próximos al inicio de un periodo vacacional tan esperado como merecido. Estas dos próximas semanas, entendemos desde el Departamento de Educación, nos van a proporcionar el tiempo necesario para prever, si es posible con menos incertidumbre, el escenario que nos vamos a encontrar para poder realizar la finalización del curso académico. Consecuentemente, nos ofrece la posibilidad de reflexionar este periodo vacacional un poco más tranquilamente acerca de las instrucciones específicas de final de curso que se van a enviar a los centros por parte del Servicio de Inspección Educativa de la Dirección General de Educación. Instrucciones que van a ser indispensables para cerrar el mismo de forma equilibrada y homogénea en el conjunto de los centros educativos de la Comunidad Foral de Navarra. Asimismo, les quiero considerar que momentos antes de esta rueda de prensa he tenido una comunicación del secretario de Estado de Educación donde me comunica que el 15 de abril habrá una reunión con el Ministerio en una conferencia sectorial que creo que nos va a dar marco, que nos va a dar pistas, que nos puede dar también aportes para tomar esa decisión, para concretar esas instrucciones del Departamento de Educación, del Servicio de Inspección para la tercera evaluación. Lo lógico es pensar que un sistema de evaluación sea lo más justo, independientemente de lo que traslade la conferencia sectorial, un sistema justo, como decía, para la mayoría del alumnado, quienes a su vez deben ver reconocido el esfuerzo durante este periodo de confinamiento. Desde el Departamento de Educación, aprovechando esta ocasión, queremos agradecer una vez más el esfuerzo, la colaboración y la profesionalidad de toda la comunidad educativa para afrontar esta situación tan excepcional en la que lamentablemente nos encontramos. Cuando hablo de la comunidad educativa, hablo no solo del profesorado, también del alumnado y, por supuesto, de sus familias. Si me permiten, un último apunte, que se está celebrando en este momento una mesa sectorial de educación y el departamento ha abierto una línea de trabajo para ver las posibilidades normativas de incorporar a todo el profesorado admitido en la oferta pública de empleo de secundaria que se ha aplazado y posibilitar que ese profesorado se pueda incorporar a las listas actuales de gestión de listas del Departamento de Educación y de esta manera puedan tener acceso al trabajo y tener acceso a la posibilidad de establecer su función docente como pretendían hacerlo en la oferta pública de empleo planteada para junio de 2020. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, consejero Gimeno. Y ahora damos paso al consejero Zubosa. Consejero. Buenos días a todos. Es un placer estar ahí, aquí con ustedes, comunicando informaciones que creo que están orientadas todas a la lucha en la que todos estamos empeñados contra la pandemia. Quería, más que nada, reforzar el mensaje del consejero Gimeno y dar unos datos, si quieren, más detallados acerca de la colaboración. Nosotros, desde el Departamento de Educación, se nos sugirió que existía problemas de conectividad, siendo lo que ellos nos indicaban, nos pusimos en contacto ante la situación de excepcionalidad, obviamente, con las principales operadoras de telefonía
para que nos hicieran disponible material que permita que los alumnos que no disponen de esta conectividad en sus hogares pues pudieran continuar el curso escolar de una manera más o menos online y segura, ¿no? Entonces, lo que entendíamos era claramente mitigar la brecha de acceso a la transformación digital y minimizar el impacto precisamente en los colectivos menos favorecidos, ¿no? Tras estas gestiones, pues puedo comunicar algunos datos de interés. Hay más de 1.000 nuevos elementos de conectividad. Euskaltel ha entregado 500 tarjetas SIM de 50 gigas. Orange ha contribuido con 200 tarjetas de 53 gigas, además de routers inalámbricos. Telefónica nos ha enviado también 101 tarjetas SIM de 40 gigas y Vodafone ha aportado 75 tarjetas de 60 gigas. Además, 200 dispositivos adicionales. Por lo tanto, la recolecta está siendo adecuada. El Departamento de Educación, evidentemente, es el que está dirigiendo eso a donde es necesario. Es importante también que las operadoras se han puesto a nuestra disposición para, una vez identificadas aquellas personas que tienen dificultades de tener más datos en sus móviles, pues poder facilitarles bonos que no limiten esa cantidad de datos, ¿no? En cualquier caso, serán, como ha dicho el consejero, los centros los que determinen las necesidades específicas de cada caso y los encargados de repartirla. Es importante que todos estemos implicados en la lucha contra la brecha digital y en esta situación en la que tanto dependemos de la conectividad sea así. Nos parece importante resaltar que el Ejecutivo agradece mucho la respuesta de las operadoras en estos momentos de crisis sanitaria, porque creo que es importante indicar que es extraordinario comprobar que aquellos con quien se negocia a lo largo del año se vuelcan con los objetivos del Gobierno y son capaces de extraer la parte positiva de esta situación de generosidad y compromiso. Quería, básicamente, pues de última hora también añadir dos datos importantes. Además de los conectividad para educación, Telefónica nos ha dicho, el consejero todavía no lo sabe, que hay 140 tablets disponibles con conectividad para educación, y por parte de Orange nos han entregado hoy mismo ya 160 tablets con 50 gigas mensual para que hagan uso de ellos pacientes que están aislados, pacientes de larga duración en hospitales y residencias. De hecho, de las 160, 140 van a ir a salud y 20 irán a derechos sociales para mitigar esa soledad en estos momentos. Aprovecho también para recordar a toda la audiencia, a todo el que le interese, que visiten la página web quedateencasanavarra.es, donde pueden encontrar recursos para pasar estos días. El otro punto que quería mencionar es el de la universidad. Es bastante breve. Probablemente sepan que ayer hubo una conferencia con el ministro de Universidades, el Manuel Castells, y en la que acudimos todos los consejeros con las competencias en todo el Estado. En esta conferencia de política universitaria quedamos en consensuar las medidas oportunas que deben articularse para finalizar el curso de forma que se consideren adecuadas para los alumnos y siguiendo, obviamente, las directrices que marquen las autoridades sanitarias. En este aspecto quiero señalar otra vez que el Gobierno está muy orgulloso de la robustez del sistema universitario de la comunidad foral. En este sentido, tanto la Universidad Pública de Navarra como la Universidad de Navarra, en comunicación constante con este departamento, con nosotros, se han adaptado a las circunstancias en un tiempo récord, extraordinariamente rápido, a la enseñanza online. ¿De acuerdo? Yo quiero agradecer personalmente toda la labor de toda la comunidad universitaria por haber echado el resto aquí y ha permitido que el curso se vaya a celebrar, como he dicho antes, con normalidad. En este sentido, estamos esta mañana hablando con el rector de la Universidad Pública de Navarra, acaba de emitir una resolución en la que dice que, habida cuenta la probabilidad de que las instituciones sanitarias eviten las medidas de proximidad social, mantiene el calendario académico tal y como estaba previsto, pero suspende definitivamente la actividad docente presencial. Esto el rector ha invitado a todos los centros y están coordinándose para, por un lado, modificar las guías docentes, que es el contrato que tiene cada alumno con la universidad acerca de cómo va a ser evaluado. Se está modificando en estos momentos. Se van a hacer públicas todas las guías docentes, todos los sistemas. La enseñanza va a ir online. Los exámenes están estudiando un sistema adecuado para toda la universidad que también permita hacer un examen online. Y quizás lo más importante son las prácticas curriculares. Las prácticas curriculares dependen muchísimo de cada centro. Hay centros que las han acabado, centros que tienen cubiertas un 80% y otros no, es que no es así. La instrucción es que durante estas dos semanas que vienen las prácticas curriculares se cierre un sistema que permita a todos los alumnos, sobre todo los del último curso, acabarlas en tiempo académico para poder continuar con sus vidas a partir de este momento. Yo creo que básicamente nada más por mi parte. Muy bien. Muchas gracias, consejero. Y ahora, bueno, pues damos paso a las preguntas que nos puedan trasladar.
Hola, buenos días. Hay varias preguntas, voy a agruparlas. Primero, para relacionadas con educación. El medio digital Pamplona Actual pregunta al consejero de Educación, dado que se han suspendido las prematrículas en secundaria y bachiller para el próximo curso, si tiene alguna estimación sobre esto y cómo van a informar a las familias para que puedan hacer este procedimiento. Muchas gracias por la pregunta y me da la ocasión de contestar un poco la previsión que tiene el Departamento de Educación. Como todos ustedes conocen, los procedimientos administrativos están suspendidos por el decreto de alarma del Gobierno de España y, en ese sentido, no se puede avanzar en este tipo de cuestiones. Lo que sí les anuncio es que el Departamento de Educación, fruto de la colaboración de la Secretaría General Técnica y de las direcciones generales, está elaborando una orden foral extraordinaria donde se aglutinen todos los procedimientos administrativos suspendidos y que ordenen y faciliten ese trámite a todas las familias de la mejor manera posible. Por lo tanto, la previsión está ahí y en breve esa orden foral estará firmada para que se clarifique ese tipo de procedimiento administrativo necesario para, digamos, establecer la escolarización, para establecer las comisiones de servicio, para establecer los concursos a las direcciones de los centros, varios plazos administrativos que se vieron truncados en el momento del decreto de alarma. Desde la agencia EFE le preguntan si tiene novedades sobre cómo se hará el cierre de curso de los alumnos de segundo de bachillerato y cómo será la EBAU de este año. Bueno, esa cuestión ya se ha trasladado en una rueda de prensa anterior, tras la conferencia sectorial. Digamos que estamos viendo las posibilidades de incorporarnos al sistema educativo presencial, pero no dependemos de indicativos educativos, dependemos de indicativos sanitarios, de indicativos eminentemente epidemiológicos y de salud pública, y en ese sentido nosotros la expectativa es poder volver a las aulas y poder volver y ordenar ese tercer trimestre. En este sentido, la EBAU ya se ha tomado la decisión inmediata de aplazarla a la fase ordinaria a finales de junio, principios de julio, y la fase extraordinaria a finales de julio, si es posible, en la Comunidad Foral de Navarra, si no a septiembre, con las informaciones que ha trasladado el consejero Zubudosa. Y en ese sentido, pues obviamente allá hay un documento técnico que a disposición de toda la comunidad educativa para determinar cómo va a ser la prueba de evaluación, que evidentemente va a dar lugar a más optatividad, a más opcionalidad, a más variabilidad, para que el alumnado no se vea perjudicado por no haber asumido determinados contenidos, y en este sentido para que la evaluación sea justa. Desde el Diario de Noticias preguntan a ver si Educación descarta la vuelta a las clases presenciales o si podría reiniciarse el curso y ampliarlo hasta final de junio o más allá. Bueno, Educación no descarta la vuelta a la docencia presencial, no es una cuestión que descartamos, vuelvo a incidir. Lo que ocurre es que no depende de indicativos educativos, depende de indicativos sanitarios, de salud pública, y la orden foral 19 de 2020, la orden foral que se estableció el día 13 de marzo, inmediatamente después del cierre de los centros, deja abierta la posibilidad de organizar el final del curso académico actual, deja abierto las posibilidades al Departamento de Educación, siempre y cuando se negocie con la mesa sectorial. Obviamente las actuaciones que se puedan considerar singulares, relevantes, diferenciadas de lo ordinario, en todo caso no se prevé que se alargue el curso más allá del mes de junio, no se prevé que se alargue el curso en julio, básicamente porque entendemos que las familias están sometidas a un tremendo estrés, que el profesorado también está sometido a una modalidad de educación nueva que se han tenido que repensar, que se ha tenido que reinventar y que están haciendo un trabajo intenso, y que el alumnado también necesita un periodo vacacional necesario exactamente igual. Este mismo medio, Diario de Noticias, pregunta a ver si los centros educativos están preparados para realizar una posible evaluación online. Bien, como les he indicado, estamos dándonos un tiempo para trasladar unas instrucciones del Servicio de Inspección de la Dirección General de Educación, dándonos un tiempo prudencial para recoger toda la información posible, para ver qué expectativas tenemos para afrontar el tercer trimestre. Hay una conferencia sectorial el 15 de abril. En todo caso, pues obviamente el Departamento de Educación apunta ya varias cuestiones que los centros posiblemente puedan afrontar y que seguro que pueden afrontar, como es la posibilidad de realizar una evaluación continua, la posibilidad de realizar una evaluación del trabajo realizado durante el confinamiento. Evidentemente, los órganos de coordinación
de los equipos docentes, los equipos de ciclo, la comisión de coordinación pedagógica, las unidades de apoyo educativo, los departamentos didácticos, establecerán los instrumentos de evaluación para las nuevas tareas introducidas en la enseñanza no presencial, se van a establecer o se deberán establecer nuevos criterios de calificación adaptados a la enseñanza a distancia o por lo menos al periodo de enseñanza a distancia, habrá que comunicárselo a los alumnos y a las familias y se puede, como sugerencia, elaborar una memoria de cada alumno con la recogida del trabajo realizado. Es posible, se tiene previsto, si hay un fin de curso online, que se proceda a elaborar un informe individual. Hay una propuesta también para el alumnado de refuerzo, hay cuestiones que tenemos que considerar en el ámbito de la equidad, porque hay condiciones familiares que no son iguales y habrá que establecerla en esos nuevos criterios de evaluación y en esas nuevas instrucciones de evaluación. Y obviamente hay que considerar al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, que nos merece una gran consideración en el Departamento de Educación, y habrá que establecer pues adaptaciones, medidas educativas y también otras medidas compensatorias, tanto en el qué enseñar como en el qué cómo y cuándo evaluar. Por lo tanto, estas son cuestiones que se tienen ya previstas, pero como les digo, el hecho de que se tengan previstas no significa que las vayamos a trasladar con inmediatez, sino que vamos a esperar por prudencia a recibir más aferencias, más información, para poder concretarlas en unas instrucciones que van a ser o van a servir para homogeneizar a todos los centros educativos de la Comunidad Foral de Navarra. Tenemos dos últimas preguntas relacionadas con educación. La cadena SER quiere saber el dato concreto del alumnado que no tiene conexión y qué porcentaje significa respecto al total del alumnado. Y Televisión Española querría conocer en mayor detalle cómo se les atiende a ese alumnado que no tiene acceso a Internet. Bien, pues ya he considerado en algunas ocasiones, el Departamento de Educación ha hecho un test, ha hecho una encuesta, ha hecho un cuestionario a todos y cada uno de los profesores y profesoras, tutores y tutoras de la Comunidad Foral de Navarra. Hemos recibido ya prácticamente el 50% de esos cuestionarios. En este momento, o en el día de ayer, teníamos unos 4.000 alumnos y alumnas que posiblemente no tuviesen conexión a Internet. Nuestra proyección es que sean 7.000 de 70.000 alumnos y alumnas de la Red Pública que no puedan tener ese tipo de conexión. Y como les digo, eso no significa que no se estén atendiendo. Eso no significa en ningún momento que ese alumnado esté abandonado. Ya he descrito en mi primera intervención que se les está trasladando de manera física toda la propuesta curricular, todos los materiales didácticos, con varios recursos que las administraciones locales, la administración foral e incluso otro tipo de asociaciones nos están posibilitando. En ese sentido, más allá de esa circunstancia, pues, como les he anunciado, hoy vamos a proceder a distribuir 1.500 nuevos equipos y las conectividades que ha trasladado el consejero Cibudosa para paliar, para reducir esa brecha digital. Los vamos a distribuir fundamentalmente en educación secundaria obligatoria por el manejo, por el mejor manejo que tiene ese alumnado con los medios digitales y en ese sentido para ponderar y priorizar actuaciones en esa etapa obligatoria más concreta. Hay más preguntas. Europa Press comenta que, dado que la OMS aconseja realizar tests masivos a la población, pregunta si hay alguna empresa navarra que los pueda fabricar y si se está pensando en ello. Pues ayer hubo una… vamos a distinguir dos planos. El plano de la necesidad lo tiene que terminar el Departamento de Sanidad y la estrategia que organice el Ministerio de Sanidad en su conjunto, lo de vamos a hacer 1.000 test o 2.000 millones, lo tiene que determinar quién lo tiene que determinar. Respecto a la parte que me pregunta, que es más de innovación, hay una alerta en el Ministerio de Ciencia e Innovación para identificarlas. De momento, los test que diagnostican coronavirus mediante la prueba de PCR requieren unos reactivos que ahora mismo hay 4 empresas en España que los están produciendo. Y esas empresas están contactadas por el Ministerio. Ninguna de ellas está en Navarra, pero sí que hay cerca en Aragón, por ejemplo. Diario de Navarra afirma que hay un avión con material que ha comprado Navarra, retenido en Turquía. Pregunta el por qué y cuánto material se ha comprado y cuándo se prevé su llegada. Bien. Bueno, en el caso de este avión, es un avión que tenía su origen en China, que hizo una parada técnica en Ankara, en concreto en Turquía, y que a raíz de la intervención de las autoridades turcas, pues se ha paralizado, ¿no?, desde el pasado fin de semana. A partir de ahí se están haciendo intensas gestiones por parte del Gobierno de España, también, por supuesto, a raíz también del interés que ha puesto el Gobierno de Navarra, y esperemos, lo que nos transmiten es que esperemos que se solucione
cuanto antes. Como saben ustedes, estamos en un mercado muy intenso en estos últimos meses, un mercado donde, bueno, pues se cometen, en este sentido, prácticas muy intensas y, por tanto, bueno, pues lógicamente generan algún tipo de dificultades, pero que estamos a punto de solucionarlas, ¿no? Navarra Televisión pregunta qué le parece al Gobierno que los ayudamakers hayan anunciado que ponen fin a su proyecto. ¿Cómo valora que en los agradecimientos este colectivo no haya citado ni al Gobierno de Navarra ni a la, ni al Centro de Investigación? Bueno, no estamos al tanto de la final de actividad de este colectivo. Sí que estamos, lo que sí que estamos es orgullosos de la solidaridad navarra, tanto de los ciudadanos como de las empresas. Quiero aquí poner en valor que la iniciativa, las iniciativas de este tipo han sido múltiples y ha permitido que, de la manera que se organizó por parte del Gobierno de Navarra, implicando a los departamentos de salud y al nuestro, podamos comunicar, por ejemplo, que justo ayer se han sobrepasado ya las 9.000 pantallas desinfectadas y producidas con un único modelo aprobado por el Departamento de Salud. Esa es una muestra evidente de la solidaridad que tenemos en esta comunidad, ¿no? Es muy importante, y vuelvo a remarcar, que las pantallas solamente se soliciten a través de los cauces oficiales donde las recogerán y desinfectarán adecuadamente y podrán ser usadas solamente si están recogidas por los cauces oficiales por los profesionales sanitarios. Queremos que nuestra solidaridad proteja también a los profesionales sanitarios y por eso hay que hacerlo por este camino. Por lo tanto, nosotros queremos agradecer de todos a ellos y a todos los demás. Navarra Televisión pregunta por un concurso de emergencia que ha convocado el Gobierno de Navarra para el diseño de prototipos y suministro de respiradores. Dice que se podrán adquirir hasta 300 y pregunta el motivo de este concurso, si no hay suficientes, si es que no se pueden comprar fuera. Bueno, la necesidad actual de salud está cubierta, pero es cierto que tenemos que prepararnos para contingencias más probablemente inesperadas o que no, lo que se denomina claramente un plan de contingencia. En esta línea es importante también destacar que sabemos que hay varias iniciativas de respiradores en la comunidad de Navarra que están organizándose por grupos de empresas pequeñas o no tan pequeñas que están ofreciendo su trabajo. Toda esa actividad de respiradores, vamos a decir, de emergencia, respiradores casi necesarios en épocas de crisis y que pueden estar conectados con un paciente durante unas horas, esa iniciativa está canalizada perfectamente por un grupo de trabajo que desarrolla la UPNA y el Departamento de Salud. Esta convocatoria no hace referencia a ese tipo de respiradores. Esta convocatoria hace referencia a lo que tenemos respiradores de larga duración que pueden estar instalados en UCIs. Entonces, para ellos han puesto una serie de requisitos mínimos para que se cumplan. Esta convocatoria está orientada, fíjense, a que en España no había ninguna iniciativa gorda de respiradores de este tipo, respiradores se requieren de alta calificación. Y en Navarra creemos que el tejido industrial sí que lo permite y estamos ofreciendo a que empresas navarras industriales que tienen probablemente algún tipo de iniciativa en este sentido canalicen ahora mismo los esfuerzos. Por lo tanto, no es para cubrir una emergencia inmediata, es para desarrollar una industria que ahora mismo es necesaria y se pegará en el futuro, pero que ahora mismo Navarra no tiene sitio. Ya por último tenemos dos preguntas sobre residencias de personas mayores, sobre datos, si podría decir pues número de casos de positivos. También preguntan por personas fallecidas en este tipo de centros. Bien. Bueno, en este sentido señalar, como he dicho, en el caso de salud, que trasladaremos en este caso las preguntas al Departamento de Políticas Sociales para que sean respondidas. Pero en este sentido, lo que quiero transmitir es la absoluta tranquilidad y confianza, en el sentido que está funcionando de manera adecuada el protocolo de gestión que trabaja entre el Departamento de Salud y el Departamento de Políticas Sociales, que en este caso hay un reporte diario de la situación del conjunto de las residencias de personas mayores. Hay un contacto directo, en este caso, tanto del Departamento de Políticas Sociales como el Departamento de Salud, con todos y cada uno de los dispositivos y que, por tanto, en ese sentido, la gestión y el control pues es positivo. No obstante, como digo, para datos más concretos, de números más exactos, pues trasladaremos la pregunta, en este caso, al Departamento de Políticas Sociales para que pueda ser respondida. Gobierno de Navarra. Nafarroako Gobernua.